Check the mic and make sure it sound right, boys. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, muchos se dedican a perseguir chicas, cuando de lo que se trata es de atraerlas. Querido estilócrata, sabemos que, como soltero, una de tus prioridades es conocer mujeres. Para muchos, tener varios contactos de chicas guapas con las cuales hablar y salir los hace sentir en la cima, ya que su ego aumenta, además de que también la posibilidad de tener algo con alguna de ellas. Pero debes saber que a ninguna mujer le gusta conocer a un Casanova, ya que ellas de inmediato se dan cuenta cuando son únicas o una más en la lista de futuras conquistas. Si una chica se siente perseguida, no caerá rendida a tus pies. Al contrario, saldrá huyendo. Además, en esto debes prestar mucha atención, ya que las mujeres rara vez rechazan abiertamente. Por lo general, su forma de rechazar es más sutil, más indirecta, e intentan siempre dejar la impresión de que hay una puerta abierta, algo que tú te tomarías como un sinónimo de insistir más. Esto ocurre así, porque entre hombres y mujeres tenemos formas distintas de comunicarnos. Ellas son más sutiles e indirectas, y nosotros más directos y abiertos. Y será solo en contadas ocasiones que ellas recurrirán a una forma de comunicación más abierta como la nuestra. Es por eso que si crees ser uno de esos hombres que persiguen a las mujeres, quédate y presta atención a los siguientes consejos. Si quieres saber más sobre temas como estos, te recomendamos seguirnos en estilocracia.com. No olvides buscarnos. Encontrarás mucho contenido y cursos. Si te suscribes a nuestro boletín, te daremos consejos y regalos. También dale like a este video, si te gustan las imágenes con las que editamos. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. 1. Cambia tus prioridades. Si alguien te pregunta cuáles son tus prioridades en la vida, es probable que le contestes con las respuestas típicas. Familia, salud, trabajo, quizá los amigos, viajar o las aficiones también aparezcan en tu lista. Pero si tu respuesta es conocer chicas, debemos decirte que estás en un gran error. Quizá entre los más jóvenes esta respuesta sea más común, pero aún así está mal. ¿Imaginas estar en una conversación con una chica que te pregunte acerca de tus prioridades? ¿Acaso responderías conocer chicas? Por supuesto que no. Sería lo más tonto que podrías hacer. Es por esta razón que debes cambiar tu mentalidad por completo. 2. Preocúpate por ti mismo. Así como se escucha, debes dejar de preocuparte por cosas como conseguir chicas y preocuparte por ti. Recuerda que nadie cuidará ni se preocupará por ti como tú mismo. Es por eso que debes dejar todo de lado y dar prioridad a ese que ves cada día en el espejo. Haz ejercicio, cuida tu alimentación, establece una rutina, mantén una mente positiva. Todo eso te ayudará en tu persona. Cuando te cuidas, se nota, y ellas lo notan aún más. Recuerda que las chicas aman a los hombres que se preocupan por sí mismos. Es por eso que no necesitas esforzarte demasiado, y ellas te buscarán sin necesidad de andar detrás de ellas. Pero recuerda, preocuparte no significa que debas exagerar. Todo en cierta medida. No querrás parecer demasiado vanidoso. 3. Habla positivamente de los demás. En lugar de andar presumiendo de ti mismo,
de la ropa de diseñador que compraste, de los viajes que has hecho y del dinero que has gastado. Mejor habla de los demás, pero de manera positiva. Hablar bien de tus padres, hermanos y amigos en frente de los demás puede traer efectos positivos. Exagera al decir lo buenas personas que son y lo orgulloso que puedes llegar a estar de ellos. Cuando una chica escucha lo bien que te expresas de los demás, le llamarás la atención y querrá conocerte. Pero ten en cuenta que no hay necesidad de que alardees tanto. Hazlo de forma natural. No llames tanto la atención ni manifiestes que son tus ídolos o que no tienes personalidad propia. 4. No respondas tan rápido a sus mensajes. Sí, sabemos que te encanta hablar con las chicas por chat, pero contestar demasiado rápido a sus mensajes puede parecer demasiado desesperado. Además de que ella sentirá que estás demasiado disponible y estarás ahí para ella en cualquier momento. Pero no te estamos diciendo que dejes de contestar por horas, ya que en lugar de atraerla, ella sentirá que tú no estás muy interesado. Cuando ella responda a tu mensaje, espera un par de minutos antes de contestar. Esto hará que ella ponga más de su parte y tratará de llamar más tu atención. 5. Demuestra seguridad. La seguridad puede ser muy compleja. Para esto, debes ser amable, simpático, portarte bien y mantener buena apariencia. Fácil, ¿verdad? En realidad no es complicado imaginar qué puede interesar a una mujer en un hombre, aunque cada una de ellas sea un mundo diferente. O más bien, un universo. Las chicas aman la seguridad en un hombre. Así que ya lo sabes. Una personalidad divertida, afable, entretenida o cariñosa es importante, especialmente a largo plazo. Pero siempre demuéstrate seguro de ti mismo. Es prioridad. 6. Consejos. Si ella te ha rechazado de forma abierta, acéptalo y céntrate en lo siguiente. Entiende que si ella ha hecho eso, es muy probable que haya algún aspecto de tu persona que no le gusta o que ya tiene pareja. Así que no te lo tomes como algo personal y aprovecha la situación para observar. Es importante también añadir que debes caer en romanticismos o emocionalismos que te hagan ver algo distinto a la realidad. Es decir, olvídate de todas esas patrañas de tu alma gemela y de tu media naranja. Tu alma gemela no existe. Deja que las cosas fluyan y compórtate de forma natural. Amigo, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima semana.